¿Cómo enamorar a un hombre que te ignora? De las cosas más comunes que nos pueden suceder en la vida, está la de fijarnos justamente en alguien que no le gustamos, o que simplemente se dedica a ignorarnos como si efectivamente supiera lo que sentimos por ella o por él. Lo menos que queremos es perder tiempo o gastar energías en vano. Primero, nada de lo que hagamos tendrá éxito si esa persona tiene otros intereses muy alejados de una relación sentimental. Segundo, es importante que trabajemos en nuestro amor propio, porque solo así podemos demostrarle a esa persona y al mundo nuestro valor. Y tercero, desplegar un plan de conquista que es justo lo que te vamos a contar a continuación. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Recuerda, nada importa más que el amor que sientes por ti antes que el que sientas por un tercero. Así que jamás dudes de tu valor como mujer, y si no es este galán, pues otros más estarán ahí prestos a dejarse conquistar por ti. Número 1. Mantente ocupada. Recuerda que en materia de amor, pareciera que mientras más atención le prestamos a alguien, menos nos pela. Así que ¿cómo sabemos que te afecta tanto el hecho de que este chico que te gusta te ignore? Pues nada mejor para ti que intentar mantener tu mente ocupada para no pensar justamente en que te está ignorando. Y no, no es que no te importe esa realidad, sino que en el ejercicio de trabajar en tu amor propio, lo primero y más importante en tu vida debe ser tú. Piensa por un instante, ¿crees que él siente algún tipo de remordimiento por ignorarte? Porque, bueno, vamos a estar claros, ya a estas alturas ese chico ha debido darse cuenta de que le gustas, o por lo menos de que estás haciendo intentos para acercarte a él, aún en plan de amistad. Entonces, si a él no le perturba en lo absoluto ignorarte, ¿deberías sentir tú algún tipo de sufrimiento por ello? ¡Ah! ¿Piensas que puedes estar perdiendo cancha con esta actitud? Mira, no. ¿Cómo puedes perder algo que ni siquiera has ganado? Así que ocúpate de ti, de hacer lo que te gusta y te apasiona. Enfócate en tu trabajo para ser más productiva. Pon orden en tu casa. Haz esa lectura que tenías olvidada. Apúntate a un gym o a un curso de cualquier cosa que te guste. Haz lo que sea que te mantenga ocupada y con los pensamientos bien alejados de él. Quizá cuando empieces a tomar esta actitud, él se dará cuenta de tu existencia. Notará que ya no estás detrás de él para que vea que existes, y justo ahí podrás ver un desenlace. O no le importa, o ahora es él quien buscará la forma de acercarte a ti y llamar tu atención. Número 2. Dale celos. Un viejo truco pero bastante efectivo en la mayoría de los casos, generalmente cuando el chico que te gusta te ignora, es porque se ha dado cuenta que te trae cacheteando las banquetas, y por eso actúa de esa forma. Así que nada mejor para darle en su orgullo de macho para hacerle ver que no estás estancada esperando migajas de su atención, sino que has salido de su mundo a explorar nuevos horizontes. Déjate ver con otro chico por ahí, sé inteligente. No empieces a mostrarte delante de él con otra persona. Hazlo frente a sus amigos o amigas. Ellos se convertirán en las palomas mensajeras de lo que quieres que él se entere, ya que a sus amigos le vayan con el chisme, pues sea un poco más atrevida y pasea con tu nuevo amigo casualmente por donde él anda. Ah, solo te vas a mostrar frente a él, con este nuevo amigo o nuevos amigos. Quizá uno que otro coqueteo natural. Nada que vaya a enviar un mensaje de que estás ligándote a alguien. Es simplemente enviarle un mensaje sutil de que así como te gustaba él, otros pueden gustarte y corresponderte. Y allí se acabó lo que se daba. Él creía que te tenía asegurada, y ¡zas! Mira que no. Los hombres son muy competitivos y cuando vea que hay un depredador merodeándote, y si de verdad le gustas, no tendrá otra opción que aceptar el desafío de conquistarte y ganarle a su rival. Tal vez en ese momento se empieza a dar cuenta de que está perdiendo a una chica valiosa y siente miedo por haberte estado ignorando. Créenos, el poder de los celos es una arma poderosa que puede hacer milagros. Eso sí, sabiéndolos usar, porque si muestras interés más de la cuenta en tu nuevo amigo, el chico que te gusta y que te ignora puede pensar que efectivamente ya no sientes nada por él y que ahora tu interés está puesto en esta nueva conquista. Así que sé equilibrada, comedida y muy sabia para hacerle ver que hay alguien más, pero aún él te interesa. Número 3. Conviértete en su espejo.
simplemente actúa tal cual él lo hace. El asunto es muy sencillo. Si te ignora los mensajes y llamadas, haz tú lo mismo. Es más, ni se te ocurra llamarlo o escribirle primero. No, nada de eso. Te evade, no quiere pasar tiempo contigo. Aléjate. Que no quiere o no disfruta de nuestra compañía, pues mejor se la ahorramos, ¿no? ¿Que cómo va a pensar que estás enamorada de él si te alejas? ¿Acaso estando cerca has logrado un resultado distinto a su indiferencia? Dejemos el drama y sigamos adelante. Si él nunca está disponible para ti, tú tampoco lo debes estar para cuando el niño se le antoja aparecer y darte migajas de su tiempo. Que le quede claro que así como actúa contigo, también puede recibir el mismo trato de vuelta. Amiga, quien no invierte tiempo en ti no merece que tú le inviertas tiempo. Si realmente tiene sentimientos genuinos por ti, se dará cuenta de la chica valiosa que está perdiendo por su actitud inmadura e infantil. Si de plano no siente nada por ti, seguirá con su misma actitud como si nada estuviera pasando. En cualquier escenario sales victoriosa, o te demuestra la atención que mereces, o te convences de que definitivamente ese chico no es para ti y que debes enfocar tu energía y tu tiempo en otras cosas y en otras personas. Número 4. Evita estar siempre disponible. Es un error que cometemos con frecuencia, porque, claro, ¿cómo le decimos que no a la persona que nos gusta? Sin embargo, este asunto va más allá, pues no solo es que estés ahí esperando a que te pida algo para decirle que sí, sino que estás inclinada naturalmente a hacer cualquier cosa para agasajarlo con la esperanza de que vea que existas y se fije en ti. Bueno, justamente es eso lo que no deberías hacer, aunque te estés muriendo por demostrarle todo el afecto que albergas por él. ¿Y sabes por qué? Porque tu insistencia por hacerte presente en su vida en algún punto detonará cierta correspondencia de él, que no es la que mereces porque seguramente serán migajas de su atención, y esto hará que te aferres a esas ínfimas demostraciones de afecto para seguir estando ahí siempre. Uno de los problemas es que él pensará que te gusta que te ignoren o que te den atención a cuentagotas, y créenos, esa no es la imagen que deseas que tenga de ti. Eres un ser valioso, y si él no te pela, pues empieza por ti misma a fijarte en ti y en trabajar por ser mejor cada día y aumentar tu amor propio y valor. Solo de esta forma, quienes estén a tu alrededor podrán ver el maravilloso ser humano que eres, todo lo que puedes ofrecer y el mundo tan feliz que se puede construir a tu lado. Estamos seguros de que tus amigos y tu familia se sienten orgullosos de tener a alguien como tú en su vida, y tú nada más suspirando y llorando en los rincones por alguien que no se ha dado cuenta de lo que vales. Solo el día que empieces a estar disponible primero para ti, y siempre para ti, por encima de terceros, ese día los demás, incluyendo el chico que te gusta, se darán cuenta de lo increíble que eres, y querrán compartir contigo todo el tiempo. Número 5. Controla tus reacciones. Sabemos que resulta frustrante que el chico que te gusta no te preste la más mínima atención, pero la frustración no es buena consejera, porque te llevará a desbordar tus límites sintiéndote más molesta y más desesperada por no lograr lo que deseas, su atención. Fíjate que toda vez que te sientas así de rabiosa, porque no te responde las llamadas o mensajes, y entras a su chat en WhatsApp y te das cuenta de que tiene una conexión reciente o incluso está en línea, puedes ir mucho más al extremo y dedicarte a revisar sus redes sociales para comprobar que efectivamente está de ocioso. ¿Y sabes qué sucederá luego de estas reacciones exageradas? Que tu autoestima estará cada vez más golpeada, porque cuando te rebajas con este tipo de conductas, dejas de amarte de a poco, y eso no es saludable para ti. Tus sentimientos y emociones son perfectamente válidas. Lo que no validamos es que te desgastes y humilles por alguien que sencillamente te ignora y que en ese proceso tú misma terminas por ignorarte y minar tu autoestima. Entonces, ¿qué puedes hacer? Deja aflorar tus sentimientos de rabia y frustración. Llora si es necesario, pero no te permitas caer tan bajo. Respira profundo y entiende que ese chico no tiene la culpa por no corresponderte como tú quisieras. ¿Acaso crees que a estas alturas no se ha dado cuenta de que lo rondas con terceras intenciones? Y si de casualidad no se ha percatado de ello, ponerte en ese plan de stalker y seguir bombardeándolo de mensajes hasta que te conteste, créenos, no será una solución efectiva. ¿Y sabes por qué? Porque te verás como una loca obsesiva y paranoica, que más bien lo vas a alejar, si es que el chico tiene un mínimo interés en ti. Sabemos que es difícil, pero confiamos plenamente en ti en que puedes manejar con sabiduría tus emociones. Si no es así, revisa algunos videos interesantes que están en nuestro canal de métodos, para que aprendas a canalizar tus emociones y ser más asertiva. Y si tanto quieres hacerle saber que te incomoda su indiferencia,
Dilo sin dramas y sin exagerar. Sencillamente manifiéstale de forma natural y espontánea que es poco agradable que no te responda y ya. Más nada, cero rollo, cero drama. Él verá si te sigue ignorando o si empieza a valorar el diamante que eres. Número 6. Evita escribirle o llamarlo constantemente. Este consejo está bastante vinculado con el anterior. Es una tendencia natural en nosotros enviar mensajes indiscriminadamente o reventar el teléfono cuando una persona nos encanta, cuando estamos al pendiente de él y de todo lo que le sucede. Sin embargo, nunca es una buena idea actuar así por muchísimas razones. Primero, pensará que estás desesperada. Segundo, que no tienes una vida propia e interesante. Tercero, que eres una obsesiva y hasta paranoica. Cuarto, que no respeta sus límites. 5. Que no tienes amor propio, y de todas, esta última es lapidaria, porque en el fondo ningún hombre de alto valor desea emparejarse con una mujer que tiene problemas de autoestima. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tomarte un descanso de tu teléfono o cualquier dispositivo electrónico que te permita acceder a las redes sociales. ¿Por qué? Porque así podrás desconectarte del estímulo para hacerte presente en su vida. Es decir, sin teléfono por unas cuantas horas, podrás liberarte de la tentación de llamarlo o escribirle, de revisar Facebook o Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ey! No te estamos pidiendo que te deshagas de tu celular, sino que dosifiques su uso. Por ejemplo, si estás en el trabajo y no lo necesitas, guárdalo en tu bolso o en la gaveta. Si estás en casa viendo televisión, déjalo en otra habitación. Si estás limpiando, ponlo en silencio y coloca tu música favorita. Son cosas sencillas pero que te pueden otorgar grandes beneficios en el corto y mediano plazo. Y si quieres un consejo más para no parecer una loca desesperada, silencia el contacto de ese chico en tu teléfono y en las redes sociales. Así no caes en la tentación de responderle en segundos cuando te escriba. No lo vas a ignorar, pero te tomarás tu tiempo. No estarás siempre disponible para él. Número 7. Muéstrale tus sentimientos. Como te hemos dicho, es poco probable que ese chico no se haya dado cuenta de que te guste. Sin embargo, siempre existe una mínima probabilidad de que sencillamente no haya visto tu interés y tus atenciones como una prueba de que estás babeando por él. Así que uno de nuestros mejores consejos es que le muestres tus sentimientos. Eso sí, de una forma clara, pero comedida. Que no le quede dudas de que te gusta y quieres ir más allá con él, pero no que estás desesperada por tener una relación de pareja, porque hay que estar claros en que si queremos avanzar con firmeza y estabilidad, hay que dar pasos firmes y no podemos irnos de bruces a quererlo todo y de una vez. A veces cometemos el error de no ser directos con nuestras intenciones, y si la otra persona no es muy atenta que digamos, pues puede recibir de forma errónea los mensajes que le enviamos. Debes encontrar un equilibrio entre la atención que le des para que vea que te interesa como algo más, pero que también esté claro en que eres una mujer independiente, segura de sí misma y confiada en cada paso que da, sin temor a equivocarse, y que así como puedes estar interesada en él, también centras tu vida en tus pasiones y pasatiempos. Que vea que te gusta, pero que el mundo no se te viene abajo porque sea indiferente contigo. Total, él definitivamente se lo pierde. Que sepa que estás arrastrando el ala por él, pero que no andas de arrastrada detrás de él. Son cosas muy diferentes. Ya verás que si ese chico realmente siente algo por ti, será él quien ande tras tus pasitos y sentirá de a ratos el látigo de tu indiferencia. Número 8. Enfócate en ti. Al final del día, el mejor consejo que podemos darte para enamorar a un hombre, te ignore o no, es que primero te enfoques en ti y en tu vida. Solo de esa forma puedes transmitirle al mundo que te amas y que nada está por encima de ti y de tu bienestar. Cuando enfocas tu energía y tu tiempo en trabajar tu amor propio, en tu autoconfianza y en tus pasiones, proyectas la imagen de una mujer independiente, segura de sí misma y con una vida tan interesante que realmente invita a conocerla y compartirla. No te desgastes en sentimientos de frustración que solo te hunden. Más bien, cuando esas emociones naturales ante la indiferencia de quien nos gusta tiendan a superarnos, hay que drenarlas en actividades que redunden en el bienestar propio. Sal a caminar o a correr, ponte a cantar o a bailar, lee o escribe, haz lo que sea que te lleve a un estado de liberación total. No hay tiempo mejor invertido que aquel que nos dedicamos a nosotros mismos, haciendo lo que nos gusta y lo que nos hace sentir plenos. Recuerda que mientras más persigamos algo, más se aleja, así que todo estará en el justo equilibrio con el que determines tu actuar frente al chico que te gusta. La paciencia es fundamental para lograr cualquier cosa en la vida, pero en asuntos del corazón también es importante el hecho de sentirse bien con uno mismo, amarse y aceptarse sin condiciones,
para que así los demás puedan demostrarnos genuino afecto. Ten por seguro que quien recurrentemente te ignora es porque en el fondo ha percibido que tú misma te ignoras y te echas a un lado por darle toda tu atención. Por eso es importante que primero te des tu lugar en el mundo y luego empieces a darle cabida a los demás. Cuando destilamos amor propio, solo las personas de alto valor nos corresponderán en la misma medida que nosotros nos amamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan cómo enamorar a un hombre que las ignora. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.